Yes.
Amen. Welcome to Roca City Church. Bienvenidos a la Roca City Church. Everybody doing good? Todos están bien? Yes, amen. 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 Yeah. Right, you can have a seat. Se pueden sentar. You know, we're going to pray for the tithes and offerings. Vamos a orar por las diezmos y ofrendas. Lord Jesus, Señor Jesús, we thank you that you have plans for us that are for our good and for your glory. Señor, te damos gracias porque tú tienes planes para cada uno de nosotros. Y son you said planes. Give and it will be given to you. Dar es bueno dar y que es in the same measure as you give, it will be given to you again. La misma manera que tú darás, la misma manera se dará a ti. We give today to you as a response to your goodness to us. Señor, te damos porque es tu voluntad, Señor. We ask that you receive these tithes and offerings. Señor, te pedimos que recibas estas ofrendas y diezmos. And continue to supply all our needs. Y que sigas proveyendo todas nuestras necesidades. May your peace be in our hearts. Señor, que nuestra paz esté, que tu paz esté en nuestro corazón. Your grace be in our words. Señor, que tu gracia esté en nuestras palabras. Your love be in our hands. Y que tu amor esté en nuestras manos. And your joy be in our souls. Y la alegría esté en nuestro, esté en nosotros. In your name we pray. Amen. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén. Vamos a pasar la ofrenda. El mensaje de esta mañana se llama La Biblia es nuestro manual. The message today is the Bible is our manual. Sí, la Biblia es nuestro manual. Yes, the Bible is our manual. Ahora, cada vez que vas a un restaurante, ¿qué es lo primero que te traen después de sentarte? You know, every time you go to a restaurant, what is the first thing they bring you after they set you down? The menu. Te traen el menú, ¿verdad? They bring the menu. Para que ordenes tu comida. So that you can order your food. Entonces, es el menú que te guía a lo que vas a ordenar para así que puedas comer, para lo que vas a comer. So it's the menu that guides you to what you're going to order, so what you're going to eat. Porque sin el menú no sabrías qué vas a ordenar, ¿verdad? You know, because without the menu, you're not going to know what to order. Entonces, es el menú que nos ayuda a pedir lo que queremos. So it's the menu that helps us to what we want to order. Ahora, la Biblia es nuestro manual para la vida. Now the Bible is our manual for life, for our life. Pero ¿cuántas veces lo ponemos a un lado y dependemos de nuestro propio entendimiento en lugar de Dios? But how many times do we just put it aside and we depend on our own understanding? Muchos de nosotros hacemos eso. A lot of us do this. En lugar de depender en la Biblia, dependemos de nosotros mismos. You know, instead of depending on the Bible, we depend on ourselves. Y pensamos que lo podemos hacer solos y no necesitamos de Dios. We think we can do it alone and that we don't need God. Ahora pensemos en las cosas que vienen, que compramos y vienen con un manual y vienen con instrucciones. You know, let's think about the things that we buy that come with an instruction manual. Ya sea un regalo para alguien, o un juguete, o una televisión, o un mueble. You know, it could be a gift for someone, a toy, a TV, a piece of furniture. Ahora, la mayoría de los aparatos vienen con instrucciones para poder armarlos. You know, most of the devices come with an instruction manual so we can assemble it. Pero muchos de nosotros hacemos un lado ese manual y usamos nuestro propio entendimiento. You know, but many of us, we put that manual aside and we use our own understanding. ¿Cuántos a ustedes les ha sucedido eso o han hecho eso? How many of you guys have done this? Y a muchos de nosotros hemos hecho eso. Yo lo he hecho muchas veces. Many of us have done it. Y después de horas y tratar de armarlo, nos enojamos. You know, after hours of trying to put it together, we get frustrated and we get mad. Sí, nos enojamos y finalmente vamos al manual para poder armarlo.
And then finally we go to the manual so we can assemble it. Y es algo que hubiéramos hecho desde el principio. It's something that we should have done from the start. Pero pensamos que no lo necesitamos, que lo podemos hacer con nuestro propio entendimiento. But we think we don't need it, that we can do it with our own understanding. Ahora, la Biblia es nuestro manual. Now the Bible is our manual. ¿Creen ustedes eso? Do you guys believe that? Yes. La Biblia es nuestro manual para la vida. The Bible is our manual for life. Pero muchas veces nosotros la hacemos un lado y confiamos en nosotros mismos que en lugar de confiar en Dios. But many times we just push it aside and we depend on our own understanding than trusting God. En lo que Dios ya ha diseñado para enseñarnos cómo vivir nuestra vida. You know what God has designed to teach us how to live. Ahora imagínate todas las horas perdidas tratando de armar ese mueble o ese aparato o tratar de programar tu televisión. You know, imagine all those wasted hours you put to put together a piece of furniture, a device, or program a TV. Cuando simplemente hubiéramos leído las instrucciones y hubiéramos podido armarlo con más facilidad. You know, we should have just read the instruction manual and it would have been way easier for us to assemble it. Ahora, cuando seguimos las instrucciones de la Biblia, lo que Dios ha escrito en la Biblia, cuando no seguimos las instrucciones, lo que está escrito en la Biblia nos puede causar muchos problemas. You know, if we don't follow what it says in the Bible, it can cause us, a lot of problems. Si no seguimos las instrucciones que Dios ha escrito en la Biblia, nos puede causar muchos problemas. Puedes tener relaciones destructivas y carreras fracasadas. You know, if we don't lead, if we don't follow with the instructions of the Bible, it can take us to destructive relationships and failing careers. Problemas económicos y una vida sin rumbo y sin sentido y sin dirección. You know, economic problems, a life without direction and without meaning. Ahora, simplemente podemos levantar la Biblia y leerla. Y dejemos que Dios nos guíe. You know, let's pick up the Bible and read it and let God guide us. Y así podemos ahorrar tiempo, tiempo perdido de que pensamos que podemos hacerlo solos. You know, this way we don't waste time thinking, oh, that we can do it. Especialmente si tú crees en Dios. Especially if you believe in God. Si tú crees en Dios, tienes que levantar esa Biblia y leerla y aplicarla a tu vida. You know, if you believe in God, you need to pick up that Bible and read it and apply it. Pero el Señor nos ha dado ese manual que se llama la Biblia. You know, the Lord has given us that manual, which is called the Bible. Porque Él quiere que aprendamos cómo vivir una vida santa. Because He wants to teach us how to live a holy life. Porque Él quiere que lo conozcamos más íntimamente. Because He wants us to know Him more intimately. Porque Él quiere evitar el pecado en nuestra vida. Because He wants us to avoid the sin in our life. Es por eso que nos ha dado la Biblia. That's why He gave us the Bible. Para leerla. To read it. Para leerla todos los días. You know, to read it every day. Y así Dios pueda guiar nuestras vidas. This way God can guide our lives. Vamos a mirar lo que dice el Salmo 119:9. We're going to see what Psalm 119:9 says. Y la Biblia dice, ¿cómo puede vivir el joven? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? It says in Psalm 119:9, how can a young person stay on the path of purity by living according to your word? Entonces la Biblia nos está diciendo ahí bien claro que necesitamos la Biblia, que necesitamos la palabra de Dios. So it says it very clear right there that we need the Bible, we need God's word. Para poder vivir una vida recta, una vida íntegra. So that we can live a good life. Conforme a la palabra de Dios. According to God's word. Entonces la palabra de Dios nos dice tanto a jóvenes y adultos cómo llevar y vivir una vida limpia. So the word of God tells both young and old how to live a clean life. Viviendo conforme a la palabra de Dios. Living according to God's word. Eso es lo que dice la Biblia. Viviendo conforme a la palabra de Dios. That's what the Bible says. Live according to God's word. Pero el mundo nos dice. ¿Saben lo que dice? Nos dice el mundo. You know what the world tells us? El mundo nos dice, pásatela bien mientras eres joven. Saca todo lo que puedas de tu sistema. You know, it tells us, the world tells us, have fun while you're still young. Get everything you can. Diviértete, haz lo que te dé la gana en la vida.
You know, have fun, do whatever you want in life. Eso es lo que el mundo nos enseña. This is what the world teaches us. Dice, y nos dice, emborráchate, usa drogas, no tienes que casarte para tener sexo, hazlo ya. It says, get drunk, do drugs, you don't have to get married to have sex, do it now. Comete adulterio. Commit adultery. Puedes fornicar, no tienes que casarte. You know, you can fornicate, you don't have to get married. No tienes que ir a la iglesia. You don't need to go to church. Eso no es para ti. That's not for you. Es para los demás. Eso es para las personas que tienen problemas. You know, it's for people who have problems. Tú no tienes ningún problema. And you don't have problems. Tú no necesitas nada de eso. So you don't need any of this. Tú diviértete y vive la vida. You have fun and live life. Eso es lo que el mundo nos dice. This is what the world tells us. Nos dice que no necesitamos a Dios. It tells us that we don't need God. Y eso es para las personas que tienen dificultades en la vida. That is for people that need, that have difficulties in life. Sí, es para ellos. That is for them. Nos dice que es para todos. Dice que es para las personas. Decimos que es para las personas que tienen problemas. It doesn't say it's for everybody. It says always for people that have problems. Y eso es lo que el mundo nos enseña. And this is what the world teaches us. Y aún nos dice más. Dice, ya cuando seas viejo, puedes aplicarla, puedes leer la Biblia y puedes hacer todo conforme a la palabra de Dios. You know, it says, oh, when you get older, you can establish a life according to God's word. Sí, puedes establecer tu vida conforme a la palabra de Dios. You can establish your life according to God's pero word. Pero mientras, diviértete. But meanwhile, enjoy yourself. Pásatela bien. Have a good time. Haz lo que tú quieras. Live as you want and do as you want. Vive como tú quieras y haz lo que quieras. Y haz lo que te dé la gana. Do whatever you want. Eso es lo que el mundo nos enseña. This is what the world teaches us. Esta es una manera de pensar para muchos jóvenes y adultos. This is a way of thinking for many young people and adults. Sí, esa es la manera de pensar de muchos de muchos jóvenes y muchos adultos. This is a way of thinking of many young people and adults. Ahora, si tú estás pensando así, tú mismo te estás poniendo una trampa y eso es lo que el diablo quiere. You know, if you're thinking like this, you're setting yourself up for a trap, and this is what the devil wants. Él quiere que caigas en su trampa. He wants you to fall in his trap. Es como cuando le pones una trampa a un animal para que caiga y le pones algo que le gusta. It's just like when you trap an animal, you set up a trap for an animal, you put something there that they like. Y cuando lo prueba, cae y cae en esa trampa. And when they taste it, they fall into that trap. Especialmente cuando tú estás en tu teléfono y estás mirando algo o imágenes que no debes estar mirando, Satanás te está poniendo una trampa para que caigas. Especially when you're looking on the phone and you're looking at images that you shouldn't be looking at, Satan is setting you up for a fall. O cuando estás solo y estás haciendo algo que no debes estar haciendo. Or you're by yourself and you're doing something that you shouldn't be doing. Y piensas que nadie te está mirando. And you think, no one's watching me. Estás cayendo en la trampa de Satanás. You're falling into Satan's trap. Él quiere que caigas en su trampa y luego destruirte y después matarte y luego llevarte al infierno. You know, he wants you to fall into his trap and then destroy you, kill you, and then take you where? To hell. Esa es una verdad. This is the truth. El diablo nos echa mentiras. Satanás nos miente todo el tiempo. You know, Satan lies to us all the time. Él nos dice, pásatela bien, diviértete, no te preocupes de lo demás. You know, have a good time, don't worry about anything else. Pero tarde o temprano te va a llevar a la muerte. But sooner or later it's going to take you to death. Te va a destruir. It's going to destroy you. Y finalmente, al infierno. And then at the end, what? To hell. Dios no quiere eso para ti. And God doesn't want this. Es por eso que nos ha dado la Biblia. That's why he's given us the Bible. Nos ha dado la Biblia para que nosotros la estudiemos y la entendemos y la apliquemos a nuestra vida. That's why he gave us the Bible so that we can read it, study it, and apply it to our lives. Ahora, la respuesta de Dios es diferente a la respuesta del mundo. You know, God's response is way different from the world. Dios dice, si vas a vivir para mí, debes de comenzar lo más pronto posible, aun cuando eres joven. You know, God says, if you're going to live for me, you must start as soon as possible, right now that you're still young. Dios quiere que comencemos lo más temprano posible. God wants us to start as soon as possible. Especialmente si tú tienes hijos, tienes hijas, tienes que enseñarles la Biblia. Especially if you have sons and daughters, you need to teach them the Bible. Tienes que enseñarles cómo vivir una vida mejor. You need to show them how to live a better life. Cómo orar. How to pray. Cómo leer la Biblia. How to read the Bible. Y cómo depender de Dios. How to depend on God. Y no depender en nuestro propio entendimiento. And not to
not to depend on our own understanding, sino depender en Dios. But depend on God. Ahora, si lees la palabra, si lees la palabra cada día, el Espíritu Santo obrará en nuestro corazón. Now, if we read the Bible every day, the Holy Spirit will work in our hearts. Sí, y nos acercaremos y nos vamos a acercar más a Dios. And we're going to get closer to God. Y así tendremos menos y menos problemas en la vida. And this way we're going to have less and less problems in life. Sí, tendremos menos problemas y podremos manejarlos mejor. We'll have less problems in life and we can manage it better. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos el manual de Dios. You know, when we read the Bible, God's manual. Eso nos va a ayudar a tener menos problemas. That's going to take us to have less problems. Porque es la verdad. Because that's the truth. Porque tenemos la verdad y se llama la Biblia. Because we have the truth and it's called the Bible. Y nos guiará. And it will guide us. Y nos guiará a toda verdad. You know, guide us to the truth. Ahora, cuando los israelitas salieron de Egipto camino hacia la tierra prometida. Now when Israelites left Egypt to go to the promised land. Dios les dio instrucciones a cómo seguirlas y obedecerlas. You know, God gave them instructions how to follow and obey them. Les dio los 10 mandamientos escritos en la mano de Dios. He gave them the 10 commandments written by the hand of God. Para que ellos los siguieran y los obedecieran y los aplicaran a su vida. So they would follow them and obey them and apply them to their life. Y en muchas ocasiones ellos desobedecieron las instrucciones de Dios. And on many occasions they disobeyed God's instructions. Y todo eso les trajo muchas consecuencias en la vida de cada uno de ellos. And all this brought many consequences to their lives. Y así nos puede suceder a nosotros. And this can happen to us. Si no seguimos las instrucciones de Dios. If we don't follow God's instructions. Si no seguimos la palabra de Dios. We don't follow God's word. Nos puede causar muchos problemas. It can cause us a lot of problems. Y por causa de todo eso, tenemos consecuencias en la vida. And through all this, we have what consequences in life. Y podemos decir, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? We could say, why is this going? Why is this happening to me? What's this happening to me? Tal vez es porque no estás siguiendo la palabra de Dios. Maybe it's because you're not following God's word. No estás siguiendo las instrucciones de Dios. You're not following God's instructions. Te está diciendo, no es bueno que hagas esto. And he's telling you, it's not good to do this. No es bueno que hagas aquello. It's not good to do that. Mira, vas por el camino equivocado. Look, you're going on the wrong path. Tienes que ir por el camino correcto. You need to go on the right path. Porque eso te puede causar muchos problemas. Because this can cause you a lot of problems. Pero muchas veces nosotros somos testaduros, no queremos entender. You know, sometimes we're just so hard-headed that we just don't want to obey. No queremos entender, no queremos obedecer. Y hacemos lo que nos da la gana. And we do what we want to do. Y finalmente nos metemos en problemas que no deberíamos de meternos. And then finally we end up in problems that we shouldn't have been in. We shouldn't have been in. Y luego nos quejamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? And then we complain, why does this happen to me? Si simplemente no hubiéramos, si hubiéramos obedecido la Biblia, no nos hubiera pasado todo eso. You know, if we would have read the Bible and applied it, this wouldn't have happened to us. Entonces tenemos que obedecer la palabra de Dios. So we need to obey God's word. Obedecer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. You know God's word, read it and apply it to our lives. Ahora, hablando de los israelitas. You know, talking about the Israelites. Ahora, por causa de todas las consecuencias que ellos tuvieron por no obedecer la palabra. You know, for all the consequences that they got because for not obeying the word. En lugar de llegar a la tierra prometida en unos cuantos días, les tomó 40 años. You know, instead of getting to the promised land in a few days, it took them 40 years. Imagínense, ponte a pensar en eso. Now think about that. Si simplemente hubieran obedecido la palabra de Dios, ellos hubieran llegado a la tierra prometida en unos cuantos días. You know, if they would have simply obeyed God's word, they would have gone to the promised land in just a few days. En 10 días. Pero les tomó 40 años. But it took them, what, 40 years? 40 años para llegar allí. 40 years to get there. Bueno, no dejes que eso te pase a ti. Now, don't let this happen to you. No dejes que eso te pase a ti. Don't let that happen to you. Ahora, ¿qué es lo que te está retrasando en la vida? Now, what is delaying you in life? ¿Qué es lo que te está retrasando en la vida y no lo has podido alcanzar?
You know, what's delaying you in life and you haven't been able to achieve it? ¿Hay algo en la vida que te está retrasando y no lo has podido alcanzar? Is there something that's delaying in your life and you haven't been able to achieve it? ¿Hay algo en la vida, en tu vida, que no te deja llegar? Is there something in your life that doesn't let you get there? ¿Que no te deja llegar a la tierra prometida? That doesn't let you get to the promised land? ¿A donde tú quieres ir? To where you want to go? ¿A donde tú quieres llegar? Where you want to go? Ahora, puede ser algo que tú no has podido conquistar en tu vida. It may be something that you haven't been able to overcome in your life. Puede ser un viejo patrón que tú no has podido vencer. It can be an old pattern that you haven't been able to overcome. Puede ser una adicción. It can be an addiction. Puede ser un pecado en tu vida. It can be a sin in your life. Un pecado en tu vida que no lo has podido vencer. A sin that you haven't been able to overcome. Y esa es la razón que caes una y otra. Y otra vez. And that's the reason you keep falling and falling over again. Y no has podido llegar. And you haven't been able to get there. Porque eso es lo que te está deteniendo. Because that's what's keeping you. De llegar a donde tú quieres llegar. And from getting to where you want to go. De llegar a la tierra prometida. You know, to get to that promised land. Y eso es lo que le pasó a los israelitas. This is what happened to the Israelites. Simplemente les iba a tomar dos semanas. We're only going to take him 2 weeks para llegar allí. To get there. Pero les tomó 40 años. But it took him, what, 40 years? Bueno, yo pienso que nosotros no debemos de dejar que nos pase eso. You know, that's why I think that we shouldn't let that happen to us. Si ya sabemos eso, ¿por qué no aplicamos la vida, la Biblia a nuestra vida? So we know that already. Why not apply the Bible to our life? Para poder así llegar a ese lugar a donde queremos llegar. Yeah. So we can go to the place where we want to get. Y no tendremos que esperar años y años luchando con ese problema, luchando con ese pecado. We don't have to be fighting with that problem, with that sin. Porque simplemente no nos rendimos ante Dios y le pedimos su ayuda. Why not just surrender to God and ask for His help? Y decirle que trabaje en nuestro problema. Que nos ayude a llegar a esa tierra. Tell him to help us work out that problem. Help us to get to that promised land. De llegar a ese lugar. To get to that place. Tal vez es una educación que tú has querido tener en la vida y no has podido llegar allí. Maybe it's an education you wanted in life, but you haven't been able to get there. Y hay algo en tu vida que te está deteniendo. And there's something in your life that's holding you back. Tal vez es el resentimiento. Maybe it's resentment. Tal vez es la falta de perdón. Maybe it's lack of forgiveness. Tal vez es algo dentro de ti, algo emocional. Maybe something inside of you, emotional. Algo emocional y es lo que no te deja llegar allí. And that's what's keeping you from getting there. Bueno, cuando Dios llamó a Moisés al monte Sinaí para darle los 10 mandamientos. Now when God called Moses to Mount Sinai to give him the 10 commandments. Moisés subió a la montaña para recibirlos y los recibió. You know, Moses went up to the mountain to receive them and he received them. Y cuando los israelitas vieron que Moisés no llegaba, se comenzaron a preocupar, así como muchos de nosotros. You know, and when the Israelites seen that Moses didn't come, they began to worry just like many of us do. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos? How many of us worry? Por algo que hemos estado pidiendo, por algo que hemos estado esperando y no llega. You know, for something that we've been waiting and we've been asking for. Y nos preocupamos. And we worry. Bueno, eso le estaba pasando a los israelitas. That's what was happening to the Israelites. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir la palabra, las escrituras, los 10 mandamientos. When Moses went up to Mount Sinai to receive the 10 commandments. Ellos comenzaron a preocuparse. They started to worry. Y pensaron, Moisés está tardando mucho. Moses is taking too long. Tal vez ya no va a regresar. Maybe he's not coming back. Tal vez ya se olvidó de nosotros. Maybe he forgot about us. Entonces, ellos comenzaron a construir un toro para adorarlo. Then they began to build a bull, to adore him, to worship him. Entonces ellos comenzaron a levantar un toro para adornarlo de oro y de plata. So they began to build a bull adorned with gold and silver. Para poder adorarlo. You know, to worship him. En otras palabras, lo estaban haciendo como un dios. So in other words, they were making him as a god. Porque pensaron, Moisés ya se tardó, Moisés ya no va a venir. Because they thought Moses, he hasn't come, and I don't think he's coming. Ya pasaron varios días, ya pasaron 40 días. You know, days already passed by, 40 days already went by. Y Moisés no ha llegado. And Moses hasn't come back. Tal vez se perdió. Maybe he got lost. Y no encuentra el camino para llegar para atrás. And he can't find his way back. Entonces ellos levantaron ese ídolo, ese toro,
y lo adornaron de oro y plata. So they built that bull and adorned it with gold and silver. Y comenzaron a adorarlo mientras esperaban a Moisés. And they started to worship him while they waited for Moses. Y al ver Dios lo que ellos estaban haciendo, Dios se celó. And when God saw what they were doing, he became jealous. Si Dios se celó mucho, porque estaban adorando a un Dios y no al Dios verdadero. You know, God became jealous because they were worshiping another God and not the true God. Sí, ellos estaban adorando a un Dios con D chica en lugar de al Dios verdadero. You know, they were worshiping a God with a small g instead of the true God. Y así hay muchos de nosotros que no estamos adorando al Dios verdadero. And many of us are doing that. We're not worshiping the true God. Estamos adorando a un Dios, a un ídolo. We're worshiping an idol. Un ídolo hecho de manos de hombres. An idol that made out of man's hands. Puede ser el dinero que estás adorando. It could be the money. Puede ser el dinero. It can be money. O puede ser tu casa, puede ser tu carro. It could be your house, your car. En lugar de estar adorando a Dios, estás adorando a todo eso. You know, instead of worshiping God, you're worshiping all the things. Y es lo que los israelitas estaban haciendo mientras esperaban a Moisés. And this is what the Israelites were doing while waiting for Moses. Y Dios se le dio mucho celo porque no estaban adorándolo a él. You know, and God became jealous because they weren't worshiping him. No estaban adorando al Dios verdadero. They weren't worshiping the true God. Por eso es muy importante para todos nosotros que sigamos las instrucciones de Dios para nuestra vida. That's why it's important for all of us to follow God's instructions for our life. Que sigamos las instrucciones de Dios para nuestra vida y seguir al verdadero Dios. You know, follow God's instructions and follow al verdadero Dios de la Biblia. The true God from the Bible. No a un Dios falso. Not a false God. Un Dios hecho de hombres, de manos de hombres. You know, not handmade idols from made by man. Sino seguir al Dios verdadero de la Biblia. But follow the true God from the Bible. Ahora, cada aparato que compramos, ya sea electrónico o mecánico, viene con un manual. You know, each device that we buy, whether electronic or mechanical, comes with a manual. Y viene con un manual para poder usarlo. So that we can use it. Sin ninguna instrucción clara, es muy probable que falle en el momento que lo vamos a usar. You know, without any clear instructions, it can very likely that it may fall, it may fail when we use it. Ahora, todos tenemos un manual instructivo y se llama la Biblia. You know, we all have an instruction manual, and it's called the Bible. Todos tenemos la Biblia. We all have the Bible. Y si no tienes una Biblia, consigue una y ponte a leerla. And if you don't have one, get one and start reading it. Porque esas son las instrucciones de Dios para nuestra vida. Because those are instructions of God for our life. Esas son las instrucciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Those are instructions that God has given each one of us. A toda la humanidad. To all humanity. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que leamos sus instrucciones que están ahí. And this is what God wants from each one of us, to read his instructions. Para que podamos vivir una vida mejor. So we can live a better life. Ahora, si alguien quiere vivir a la manera de Dios, necesita estudiar la Biblia. Now somebody wants to live God's way, they need to study the Bible. Si necesitas estudiar la Biblia. You need to study the Bible. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Look what the Bible says in 2 Timothy 3, 16, 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. It says in 2 Timothy 3, 16, 17, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip his people to do every good work. Entonces ahí dice que toda la escritura es inspirada por Dios. So it's telling us that right there, all scripture is prepared by God. Y es útil para cada uno de nosotros. And we need to use it. Nos sirve para cada uno de nosotros. It helps us. Para leerla y aplicarla a nuestra vida.
You know, to read it and apply it to our life. Pero la Biblia viene de Dios. The Bible comes from God. Y es útil para todos nosotros. And it's useful for all of us. Y dice que su fin es que seamos perfectos y que estemos equipados para toda buena obra. And it says its purpose is that for us to be perfect and that we are equipped for every good work. Ahora, sabemos que nadie es perfecto. You know, we know that no one is perfect. Sí, nadie es perfecto en la no vida. One is perfect. Solamente Dios es perfecto. Only God is perfect. Es por eso que necesitamos a Jesús en nuestra vida. That's why we need Jesus in our life. Para llegar a ese nivel, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. You know, to get to the level, we need the Holy Spirit. Porque no es suficiente con simplemente leer las Escrituras. Because it's not simply just reading, it isn't enough just understanding and reading the Word. Porque todo lo espiritual solo se puede comprender a través del Espíritu Santo. Because the spiritual can only be understood through the Holy Spirit. Porque es el Espíritu Santo que te guía y te enseña. It's the Holy Spirit who guides you and teaches you. El que te habla. He talks to you. El que te consuela. The one that comforts you. El que te ayuda en todo. The one that helps you in everything. Es por eso que necesitamos a Jesús. That's why we need Jesus. Necesitamos a Jesús para que Él tome control de nuestras vidas. We need Jesus so that He can take control of our lives. Ahora, la gran noticia es que el Señor mismo nos ha dado la ayuda y nos ha dado al Espíritu Santo. The great news is that the Lord Himself has given us help. He has given us the Holy Spirit. Para que nos ayude en todas las cosas. So He can help us in all things. Mira lo que dice Juan 16:13. Look what John 16:13 says. Mira lo que dice allí. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Ese es el Espíritu Santo. It says in John 16:13, but when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Entonces, ese es el Espíritu Santo que nos guía y nos instruye y nos enseña la verdad. You know, it's the Holy Spirit who instructs us and shows us the truth. Y el Espíritu Santo solamente lo podemos recibir a través de Jesús. And the Holy Spirit we can only receive him through Jesus. A través de Jesús. Through Jesus. Bueno, ahora nosotros tenemos que aplicar correctamente las enseñanzas de la Biblia a nuestra vida. So we need to apply the teachings of the Bible correctly into our life. Es una de las cosas más importantes que tú puedas hacer. It's one of the most important things that you can do. Sí, que tú puedas hacer en tu vida. That you can do in your life. Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. James 1:22 tells us, be doers of the word and not hearers only, deceiving ourselves. Ahora, pero ¿cómo aplicamos la Biblia a nuestra vida? But now, how do we apply the Bible to our lives? Primero, debemos conocerla. First, we need to know it. Sí, debemos de conocer la Biblia, debemos de conocer la palabra de Dios. You know, we need to know the Bible, we need to know God's Word. Esto quiere decir que tenemos que escucharla, leerla y meditar en ella y meditar en las Escrituras. This means that we have to listen to it, read it, meditate on the Scriptures. Y también tenemos que memorizar la palabra de Dios. And we also need to memorize God's Word. Y no nada más eso. And not only that. Asistir a un grupo de estudio bíblico y escuchar predicaciones centradas en la Biblia. You know, join a Bible study group, listen to Bible centered preachings. Ahora, yo sé que es difícil aplicar algo que no sabes, pero es importante que realmente leas y estudies las Escrituras por ti mismo. You know, we know it's difficult to apply something that you don't know. But it's important that you really read and study the Scriptures. Sí, es importante que leamos la palabra de Dios por nosotros mismos, para que no nadie nos cuente. La Biblia dice esto y dice esto. No, leerla por ti mismo. It's important for us to read the Scriptures ourselves. That's why people don't tell you, oh, it says this and that. You read it for yourself. Leerla por ti mismo y aplícala a tu vida. And apply it to your life. Y luego aplícala correctamente en los problemas que tú estás pasando en tu vida. And then apply it correctly to the problems that you're going through. Pero primero, antes de hacer eso, tienes que identificar el problema que tú estás pasando. But first, you need to identify the problem that you're going through. Ahora, segundo,
identifica los principios bíblicos que te conectan con el problema que tú estás pasando. You know, second, identify the biblical principles that connect to your problem. Ahora, en tercer lugar, ora y busca la sabiduría de Dios. You know, third, pray and seek God's wisdom. Sobre cómo puedes conectar a los principios bíblicos en el problema que tú estás pasando. On how to apply the biblical principles to the problem in your life. Por ejemplo, tal vez te encuentres en una situación en la que estés tratando de cómo controlar el problema con tu enojo. You know, for example, maybe you find you may find a situation that you're going through trying to control a personal sí. problem. Tal vez estás pasando por ese problema. Maybe you want that problem. Y estás tratando de controlar el enojo en tu vida. Maybe you're trying to control anger in your life. Y no sabes cómo hacerlo. And you don't know how to do it. Bueno, el principio bíblico puede ser este. You know, the biblical principle could be this one. En Santiago 1:19. You know, James 1:19. Mira lo que dice. Look what it says. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y tardo para airarse. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Ahora, hay muchos de nosotros que tenemos problemas con la ira y con el enojo. There's many of us who have this problem with anger. Muchos de nosotros tenemos ese problema. Many of us have that problem. Sí. Ahora, una de las maneras de no enojarse fácilmente es escuchar primero antes de hablar. One way not to get upset is to first wait before speaking. ¿Cierto? True. Yeah. Es mejor primero escuchar antes de hablar. It's better to hear first and then to speak. Pero hay muchos de nosotros que no queremos escuchar. But there are many of us that we don't want to hear. Que no queremos escuchar y interrumpimos a la persona que nos está diciendo algo. Y no entendemos y comenzamos a enojarnos. You know, we don't want to hear, we interrupt the other person and then we start getting mad. Pero si nosotros dejáramos a la persona hablar y escucháramos, esto resolvería muchos problemas en tu vida. You know, but if we stop and let the other person speak, this will avoid a lot of problems in your life. Y evitaría muchas situaciones en las que puedes estallar de ira y enojo. And you can avoid many situations in which you can explode in what? In your anger. ¿Cuántas veces no hemos estallado de ira y enojo? How many of us have gone through this? Yo pienso que muchas veces. I believe many times. Muchas veces. Many times. Porque simplemente no nos quedamos calladitos y dejamos a la otra persona que hable y luego nosotros tomamos un tiempo y luego hablamos. Why not wait and let the other person speak and then we'll speak? Y eso ahorrará mucho tiempo en tu vida. And this will solve a lot of problems in your life. Ah, muchos problemas en tu vida. A lot of problems in your life. Y podría hacer que la otra persona se calmara también. And you can also help the other person to calm down. Porque la Biblia dice también que la blanda respuesta calma la ira. Because the Bible does say that a soft answer calms the anger. El enojo. Ahora cambia tu hábito negativo y reemplázalo por un hábito positivo. Now change your negative habit to a positive one. Sí. Cámbialo. Change it. Cambia ese hábito negativo por un positivo. Change a negative habit to a positive one. Ahora, ¿cómo podrías hacer esto para controlar tu enojo? Now how can I do this to control my anger? Yo pienso que pausando unos 10 segundos o más antes de responder. I believe you're pausing 10 seconds before answering. A que la persona termine de hablar. So the person can stop talking. Y luego tú hablas. And then you speak. Ahora, otro nuevo buen hábito podría ser de detenerse y orar por la persona. Another new habit that you can build is to hold back and pray for that person. Si no tiene nada bueno que decir, mejor nos quedamos callados y oramos por la persona. You know, you have nothing good to say, just stay quiet and pray for that person. Oramos por la persona o por lo que esté pasando. Or whatever you're going to. O por lo que te hace enojar. Or whatever is making you mad. Ahora, estos reemplazos positivos te pueden ayudar y a reducir las situaciones que te causan
estallidos de enojo. Now these positive replacements can help you reduce situations that cause you to get mad. Pero yo sé que aplicar a la Biblia es un desafío diario para todos nosotros. You know, I know applying the Bible is a challenge for us. Pero sí lo podemos hacer. But we can do it. Sí lo podemos hacer. We can do it. Lo podemos hacer todos los días. We can do it every day. Es algo que podemos practicar. It's something we can practice. Que podemos practicar en nuestra vida. You know, practice in our life. Y es algo que cada uno de nosotros, todos nosotros debemos hacer. And that's something that we should all do. ¿Por qué? Porque es necesario crecer espiritualmente. Why? Because it's necessary to grow spiritually. Ya. Es necesario crecer. It's necessary to grow. Tenemos que crecer. We need to grow. Una persona que estalla de enojo y empieza a tirar todas las cosas es una persona que no es madura. You know, a person that gets mad so easily, just throwing things around, is not a mature person. Sí, no es una persona que no es madura. It's not a mature person. Sí, porque no ha aprendido cómo dejar que la otra persona hable y luego después él o ella hablar. Because they haven't learned how to let the other person speak and then they speak. Entonces tenemos que aprender todo lo que está en la Biblia, tenemos que aplicar lo que está en la Biblia en nuestras vidas. So we need to apply what's in the Bible to our lives. Ahora si sigues el estudio bíblico y lo aplicas a tu vida, te va a servir de mucho. Now if you follow a Bible study and apply it to your life, it's going to help you. Y te va a servir de mucho en la vida. It's going to help you a lot in life. Y te vas a ahorrar de muchos problemas en tu vida. And you're going to avoid many problems in your life. ¿Por qué? Porque esa es la clave para tu crecimiento espiritual. Because that's a key for your spiritual growth. Y si tú haces eso, and if you do this, si tú haces eso cambiará tu vida y la vida de los demás. You know, it'll change your life and the lives of others. Sí, ellos mirarán el cambio en ti. They'll see the change in you. Ellos mirarán el cambio en ti y van a pensar, bueno, pues qué es lo que está haciendo él o ella. And if they're going to see the change in you, they're going to say, well, what is he or she doing? Yo necesito cambiar también. I need to change also. Yo necesito hacer un cambio en mi vida. I need to make a change in my life. Entonces es el Espíritu Santo el que nos enseña lo que está escrito en la Biblia. So it's the Holy Spirit who's working in us and showing us what's written in the Bible. Para que sobrepasemos cualquier problema que estemos pasando en la vida. And showing us how to handle any problem that we're going through in life. Y es el Espíritu Santo que obra en nosotros usando el poder de las Escrituras. You know, it's the Holy Spirit who works in us using the power of Scripture. Para transformar a nuestra manera de pensar. You know, to transform the way we think. Él hace esto para que seamos hombres y mujeres de Dios. Y llegar a tener el carácter de Cristo. And he does this so we can be men and women of God and we can have the character of Christ. Y llegar a tener el corazón de, conforme al corazón de Dios. And be able to live according to God's heart. Ahora, pregunta, ¿tienes a Jesús en tu corazón? Yes. Question, do you have Jesus in your heart? ¿O quieres seguir viviendo una vida sin Jesús? Or do you want to continue living a life without Jesus? Tú necesitas a Jesús en tu vida. You need Jesus in your life. Si tú quieres comenzar a vivir una vida diferente, necesitas a Jesús que viva en tu corazón. If you want to start living a different life, you need Jesus to live in your heart. Tú necesitas invitar a Jesús que sea el rey de tu vida, el que controle tu vida. You know, you need to have Jesus in your heart and let him control your life. En otras palabras, tienes que aceptarlo como tu Señor y Salvador para que él te pueda guiar. In other words, you need to receive him as Lord and Savior so that he can guide you. Porque si tú no tienes a Jesús en tu vida, no tienes a nadie. If you don't have Jesus in your life, then you have nothing. Tú lo necesitas a él. You need him. Tal vez tienes un vacío en tu corazón. Maybe you have an emptiness in your heart. Hay un vacío en tu corazón y necesitas ser lleno por el amor de Dios. You know, you have emptiness in your heart and it needs to be filled with the love of God. Necesitas ser lleno por el Espíritu Santo. You need to be filled with the Holy Spirit. Para que sí puedas vivir una vida diferente. So this way you can live a different life. Hola, comienza a leer la Biblia. Now start reading your Bible. Y pídele al Espíritu Santo que él te guíe. And ask the Holy Spirit to guide you. Para que él te traiga revelación a tu vida. So he can bring revelation to your life. Porque es a través
de la palabra de Dios que Dios nos trae revelación. Because it's through the word of God that, that brings revelation. Cada vez que tú lees la Biblia y meditas en ella y oras en ella, Dios te trae revelación. Every time you read the Bible and you study it, God brings revelation. No es simplemente de leer la Biblia de corrida y ya, no es así. It's just not reading the Bible really quick. No, it's not like that. Tú lees la Biblia y luego después de que lees la Biblia comienzas a meditar en ella. You know, you read the Bible and then after you finish reading, you start meditating on it. Comienzas a meditar en ella, comienzas a pensar lo que Dios te está hablando, lo que Dios ha escrito en su palabra. You know, you start thinking about what God has written in there, what He's telling you to His Word. Y Dios comienza a traerte revelación a tu vida. And God starts to bring revelation to your life. Recuerda que la Biblia es el manual para vivir una vida mejor. Remember, the Bible is our manual to live a better life. Y te ayudará a tener menos problemas. And it will help you have less problems. Y te ayudará a acercarte más a Dios. And it will help you get closer to God. Te ayudará a tener una mejor relación con los demás. It will help you have a better relationship with others. Con tus hijos, con tu cónyuge, en el trabajo y contigo mismo. You know, with your kids, with your spouse, at work, or with yourself. Y te ayudará a cambiar patrones en tu vida, viejos patrones en tu vida. And it will help you change those bad habits. Sí, te ayudará viejos, te ayudará a cambiar, te ayudará a cambiar viejos hábitos, viejos patrones en tu vida. And it'll help you change those old patterns in your life. Porque tal vez tienes un mal hábito en tu vida. Maybe you have a bad habit in life. Que no has podido llegar a conquistar. That you haven't been able to overcome it. Que no has podido llegar a vencer. You haven't been able to conquer it or overcome it. Es por eso que tú necesitas al Espíritu Santo en tu vida para que Él te ayude a conquistar todo eso. That's why you need the Holy Spirit in your life so He can help you conquer all that. Pídele a Dios que te ayude. Ask God to help you. Sí, pídele a Dios que te ayude a cambiar todo eso en tu vida. Ask God to help you change all that in your life. Y pídele a Dios que te ayude a cambiar esos malos hábitos y para que puedas ser una mejor persona. As the Holy Spirit to help you change and so you can be a better person. La Biblia dice en Juan 16:13, no está ahí. The Bible says in John 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él nos guiará a toda verdad. It says, but when the Spirit of truth comes, He will guide you in all truth. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. When the Spirit of truth comes, He will guide you to the truth. Es el Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos leer la Biblia. That's why we need to read God's Word, the Bible. Dios nos ha dado ese manual. God has given us that manual. Y se llama la Biblia. And it's called the Bible. Para poder leerlo. So we can read it. Entenderlo. Understand it. Y aplicarlo a nuestra vida. And apply it to our life. Y meditar en él. And meditate on it. Para que Dios nos traiga revelación a nuestra vida. So God can bring revelation to our life. Y nos enseñe y nos muestre lo que está mal en tu vida. And to teach us and show us what's wrong in our life. Porque hay áreas en tu vida que están mal. Because there's areas in our lives that are not right. Que aún todavía necesitas cambiar. That we still need to change. Entonces, es a través de la Biblia, es a través del manual que Dios nos guía y nos trae revelación. So it's through the Bible, through the manual that God guides us and brings revelation. Es por eso que es importante, muy importante para todos nosotros conocer la palabra de Dios. That's why it's important for us to know God's Word. Lo que está escrito allí en ese libro que se llama la Biblia. What's written in that book, the book called the Bible. Esas son las instrucciones que Dios nos ha dejado. Those are the instructions that God has left us. Para vivir una vida mejor. To live a better life. Así como cada cosa que compramos en la tienda, como muebles y cosas electrónicas, vienen con instrucciones para enseñarnos cómo armarlos. Así también es la Biblia. It's just like when we buy something, it comes with instructions so we can assemble it. The Bible's the same way. Así también es la Biblia. La Biblia viene con instrucciones para vivir una vida mejor. You know, the Bible comes with instructions so we can live a better life. Entonces, no la hagas a un lado. So don't put it aside. No la pongas a un lado. Don't put it aside. No la dejes que se llene de polvo. Levántala, sacúdela y ponte a leerla. You know, don't let it get all full of dust. You pick it up and you read it. Amén.
Amén. Amen. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. We're going to stand up, we're going to pray. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por traernos luz a través de tu palabra. Lord Jesus, thank you for bringing light to us through your word. Para Señor, nosotros todos declaramos que vamos a vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Lord, we declare that we're all going to live according to your biblical principles. A lo que está escrito en tu palabra. What is written in your word. Señor Jesús, te pido que me ayudes a recibir la revelación que está en la Biblia. Lord Jesus, I ask you to help me to receive the revelation that's in the Bible. Señor, ayúdame cómo meditar en tu palabra. Help me to meditate on your word. Sí, Señor, ayúdame a meditar así para que tú me enseñes y me traigas revelación a mi vida. Yes, Lord, show me how to meditate and you can bring revelation to my life. Y así yo la pueda entender. So I can understand it. La pueda entender y aplicarla a mi vida. I can understand it and apply it to my life. Para poder vivir una vida mejor. So I can live a better life. Conforme a lo que tú has escrito en tu palabra. And according to what you've written in your word. Para que tú me guíes, Señor. So you can guide me, Lord. Señor Jesús, te lo pido. I ask this, te lo Lord. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. I ask, Lord, in the name of Jesus. Que tú seas el que me guía. And you're the one who guide me. Que seas tú el que tome control de mi vida. That it's you that takes control of my life. Y que me muestres cómo puedo vivir una vida para ti. And show me how to live a life for you. Una vida, Señor, santa. How to live a holy life. Una vida sin mancha, Señor. You know, without stain, Lord. Vivir y hacer lo mejor para ti, Señor. And to live and do the best for you, Lord. Vivir conforme a tu voluntad, Señor. Live according to your will, Lord. No mi voluntad. Not my will. Sino tu voluntad, Señor. But your will, Lord. Te lo pido, Señor. I ask, Lord. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Amén, amén. Vamos a cantar una canción. Vamos a cantar una alabanza. We're going to sing a song.
Forgive us our sins. Perdónanos, Señor Jesús. Forgive us, Jesus. Porque pecamos contra ti, Señor. Because we sin against you, Lord. Pecamos contra ti todos los días, Señor. We sin against you every day, Lord. Señor, hoy nos humillamos ante ti, Señor. Today we humble ourselves before you, Lord. Nos arrodillamos ante ti, Señor Jesús. We humble before you, Lord. Y te pedimos que nos perdones. We ask that you forgive us. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Amén. Entonces, gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga. Los esperamos para la semana que viene. You know, thank you for being with us, and we'll wait for you next week. Amén. Que Dios los bendiga. God bless.